entendiendo lo que dice. El Senado de la República juramentó este lunes a Pablo Ulloa como nuevo defensor del pueblo para un periodo de 6 años. El juramento a Ulloa y sus adjuntos fue tomado por el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella. Yo creo que hemos llevado un proceso de cara al sol, de cara a la población, como Congreso, Senado y Cámara de Diputados, nos sentimos que hemos cumplido con nuestro deber y con nuestra función. Pero en esta etapa, ahora le va a tocar a ustedes cumplir con las expectativas que tiene el pueblo dominicano. Es una gran tarea que le quede por delante. La palabra lo dice defensor del pueblo, es defender precisamente a la gente que más lo necesita, que más lo requiere. Nuestra gestión descansará en 3 grandes columnas, garantismo, educativo y organizacional. Convertiremos al defensor del pueblo en un genuino garante de la buena administración pública y un referente en el estado de la gestión de los procesos basado en la calidad. Asimismo, lograremos una institución fundamentada en valores como la independencia, accesibilidad, transparencia y eficiencia. Ulloa, quien va a sustituir en el puesto a Zoila Martínez, fue escogido la semana pasada por el Senado de la República después de ser el mejor valorado por la Cámara de Diputados.